Hey, how are you? Good evening. Good evening, teacher. How do you feel I'm today? so-so. Why so? Have been very busy in this day. I'm going to use my. I cannot hear you very well. Teacher. Teacher, What happened? What happened, Carlos? Why so no good? I have been very busy in the day. You have been very busy today. Okay. Hey. You see how you can hear me, right? Yes, you can. Okay. Nice. Teacher, Hello, René. antes de todo, quisiera que me diera la oportunidad, siquiera por esta vez, tener la cámara apagada, porque puede ser más de la gripe, de los pechados y todo, pero si quiere recibir la clase. Okay, No sé si René. me puede. No problem. It's okay. Ya me acabé de arreglar el papel de higiene con la gripe. Sure. Don't worry. Yeah, you can leave it off. You can leave it off. Okay, don't worry. However, I will put a mute porque se oye mucho background. Así que póngale el mute nada más, René, please. Okay. Hey, what happened to the others? Okay, here we have No era mi intención. Kenya. Okay. Hi, Kenya, how are you? Hello, teacher. I am fine. All right, I am happy to hear And you? that. I feel much better today. Part of my problems, besides the death of this guy, it's almost solved, so I feel much better. I had some issues with my daughter, you know. She doesn't live with me. So I was kind of super sad yesterday. And I'm so sorry, okay? Because I couldn't continue the class. I was really, I didn't feel well. So I'm sorry for that. And nice to see you again, guys. Welcome, Omar. Hello, Genaro. Are you there? Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. What happened to the camera, Genaro? What happens? Tengo problemas con el Wi-Fi. La vieja confiable, ¿verdad? Ajá, No, ajá. en serio. Le enseño. It sometimes happens, I know. Sometimes that happens, and I understand, all right? But whenever you're able to, remember it's important to have the camera because it's easier to identify your pronunciation and or how you can pronounce better in a better way. Okay, so that's it. Okay, I would like to show you something, especially to Kenya. I used to have classmate. Okay, her name is Jamie. Jamie, super intelligent. She's one of my best friends in the university. Qué raro se ve. Look. ¿Verdad que se parecen? Se parecen con Kenia. Mire, hasta de delgadita, la voz, tiene su gemela por ahí, Kenia. Mire. Ella es licenciada de Relaciones Internacionales también. Miren aquí. Very similar, right?
You have a twin, ni sabía que tenía una gemela. Mire, ya le voy a escribir, le voy a decir, mira, tengo una compañerita, una estudiante que sí se parece, le voy a decir. Okay, guys, welcome. Okay, nice to see you and thank you for being connected. Hello, Gabriel. Gabriel, casi que nunca lo vemos en la clase, ¿verdad? We hardly ever see you, Gabriel. Hardly ever, así como que casi nunca, ¿verdad? Okay. But sometimes, all right, que bueno, por lo menos ahora sí lo conozco, ¿verdad? Porque sí, no me acordaba de Gabriel. Okay, nice. Okay, guys, we finished this part yesterday, right? You were telling me the answers, so you don't have any questions with the answers here? No? No, right? All good. No, right? No questions. No. No. Yo no tengo ninguna pregunta. Any. Díganmelo. I don't have any questions. I don't have any questions. I don't have. Así, ¿verdad? I don't have any questions. All right. Very good. So, 3.1. Oh, si ¿sí se acuerdan, también vimos el reduction del do y el does, ¿se acuerdan? Es where you work, where does you work, ¿ok? Si ¿sí se acuerdan de ese video, ¿verdad? Yeah. Ok, si se fijan, no todo el tiempo decimos where do you work, ¿ok? Casi que el do me lo trago, ¿ok? Where do you work, where does you work, ¿ok? So the lesson objective for this is to form WH questions using the simple present, okay? Remember, guys, I mentioned the importance of learning the verbs, right? ¿Cuántos verbos están aprendiendo en el día? How many verbs do you learn every day? Los irregulares, ¿no? Cuestan un poco aprendérselos. Exactly, exactly. They are the most difficult ones. Unfortunately, I lent a book where it was super nice and it was like easier to remember. I would like to find one document where you can maybe see the way or an easier way to learn the verbs, okay? So, remember the rules, guys, okay? What is the most important rule, maybe, in simple present? Not talking about the verb to be, right? Remember, we already studied that, okay? But the other verbs, what happens? Look at this. He... What is that verb? Works. Okay, so tell me the rules, vaya. Así en general, tell me the rules. What are the rules in simple present? Okay? Son varias. Okay? The most important is that we change the verb, right? What, for example, in the third person, we have as an irregular verb, do. All right, or go, all right, and they change, actually no, es have, ¿verdad? Perdón, have y has, all right, ese es el único que quizás pues es bien diferente, right, so it's very different. In most of the verbs, in most of the cases, we add the S, remember, yes? Oh, by the way, I'm going to do some corrections for the document you sent, Carlos, okay? Give me just a second, okay? En el grupo lo mandó, ¿verdad, Carlos? You send it into the group. Sí, solo que
se le correcciona porque en algunas no les puse la S en los perros. Ajá, eso es lo que quería mostrarles porque sí es lo que casi siempre se nos olvida, ¿ok? Así que voy a ver el documento súper bien. Si se fijan, hacer tareas es pues de provecho, ¿verdad? Súper good. Aquí está el document, hoy sí. Abrir archivo. All right. Okay, so it is here. Okay. There we go. So jobs, a cashier, okay, processes, all right? Sería entonces processes con S. Processes and receives payment, ¿verdad? Aquí le falta la así. Así sería receives payment or processes payments. The chef is responsible for food production and menu planning and training kitchen staff. Okay, good. Doctor diagnosis, aquí le ponemos la S también, and tries. ¿Qué pasa con las yes? Les dije. Se vuelven nativas. Ajá. We put an I, the Latin I, and we add ES, right? Tries. Mm-hmm. All right. So, diagnosis and tries to heal people. Okay. Our flight attendants receives passengers. All right. Welcomes them a ellos, ¿verdad? Aquí tiene que ir la M. Welcomes them. Les da la bienvenida. Vamos a ver, chicos, si esto también es un verbo. Aquí. Welcome. Definition in Spanish. Yeah. So, she welcomes, ¿verdad? Ahí le ponemos también la S, ¿ok? Le da la bienvenida. Así se fijan, tenemos nombres que también son verbos, ¿verdad? Y hay una regla que creo, no sé si la tengo por aquí, para decírselas. Tenemos verbos y tenemos nombres, ¿verdad? Por ejemplo, la diferencia entre ellos. Quiero ver a dónde está. Vaya, tenemos, por ejemplo, reserve, a reservation. No, espérenme. Sí. Aquí está. Por ejemplo, tenemos object, como un objeto, y to object, ¿ok? Como que significaría object. Ahí está hablando de los stresses, ¿verdad? ¿Dónde es que se le pone entonces la segunda, en la segunda sílaba? Por ejemplo, me iba a decir algo, Carlos, are you going to say something? To object es como objetar. Objetar, ajá. Yeah. So, object and object. Miren, ahí son dos cosas diferentes, aunque se escriben lo mismo. Tenemos, por ejemplo, el récord de los Guinness, ¿verdad? Que el récord es como el, how can we say record, guys? Like, el récord, como el historial de algo, yes, eso es un récord, ¿ok? O la batería récord, ¿verdad? René. No.
Ese sería como un récord de quién come más o algo así, ¿no? Ajá, exacto. Sí, por los récords Guinness, ajá. Eso, exacto. Comerán de pupusas. Pero, ¿no? y record es entonces el verbo de grabar, ¿verdad? Sí, record, like record a voice message, ajá. Grabar, eso es el record y el record. Otra, tenemos the conduct, por ejemplo, de conducta, y to conduct, como que conducir o dirigir, ¿ya? Si se fijan, se escriben lo mismo, pero no se pronuncian igual, ¿ok? Project, los proyectos, ¿verdad? Ah, ok, un proyecto de hacer alguna casa, eso es un project. Y to project es lo que yo hago, proyectarles a ustedes, ¿ok? Así que siempre acuérdense, ¿verdad? Lo de los verbos sí son bien importantes, hacer una buena pronunciation, ¿all right? Diagnosis and tries to help people. Si se fijan, el primer verbo es el único que cambia, ¿ok? El segundo no, ¿sí? She tries to help people o heal people, ¿ok? Flight attendant receives passengers, welcomes them, and accommodates them con M in their seats, ¿ok? Los acomoda. Teacher, y ese welcome se usa allí como verbo, dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Cuando se dice de nada, cuando uno le dice un thank you, o sea, de nada, you're welcome también se escribe de la misma forma. ¿Verdad? Igualito, ¿sí? Ajá. Es you're welcome, ¿ok? Es otra función la que tiene ahí, entonces. Es otra, eso es una expresión nada más, como de nada, ¿ok? You're welcome, ¿ok? Si lo hiciéramos separado, diría you are welcome, tú eres bienvenido, pero no, ¿verdad? La expresión es de nada, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, stand by me. When the light has gone. ¿Se acuerdan de esa canción? And the land is dark and the moonlight is lonely. Light we see. Vaya, esa es, dice stand by me. Notice, no significa párate por mí, sino que significa... ¿Alguien sabe? No, es cuenta conmigo, ¿verdad? Sí, sí, eso significa cuenta conmigo, stand by me, ¿ok? Y si lo hago separado, stand, pararse o mantenerse parado, ¿ok? By me, no, ¿verdad? La expresión, hay que aprendernos a veces las expresiones porque solo por palabras uno no puede hacer traducciones literales, ¿verdad? En inglés sí, tenemos que tener también cuidado en hacer those expressions, yeah. So, a passenger's judge is responsible for enforcing the laws. A lawyer advises, okay? Y aquí, no sé si se fijan, lo lleva con S, ¿verdad? Pero tenemos el advice que va con C. Ese es el consejo. Advice, aconsejar, y advice con S, ¿ok? Y si va con C es consejo, ¿ok? Es el nombre, no es el verbo, ¿ok? ¿Me siguen? Sí, no me siguen. Ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Advice es aconsejar, ¿verdad? Y aquí lo van a ver, aquí dice que es un verbo, ¿verdad? Si aquí tiene conjugaciones, es un verbo, ¿ok? Pero si yo le cambio a la S, en lugar de S le pongo C. Pieces of advice, ¿ok? Eso significa consejo. Consejo. Y suenan igual a pronunciación. Yeah. No, actually no. That is one of the hardest parts in English to pronounce this, okay? Con C, entonces se pronuncia advice, más vibrado, y con S es advice, así como suena, okay? Si es C, se pronuncia como un poquito con vibración, okay? Actually, yeah. They're different. Ahí sí,
una pequeña diferencia. Advice con S, advise con C. Ok, so they're different. Good question. Advises people and defends them. Then no, ok. Then es cuando, ¿verdad? Es them, all right. Can play one or more musical instrument, ok. Cares and cures, aquí las S es nada más lo que, la que les faltó. Operates aircraft and transport. Ahí le ponemos la S. Maintains the order and guarantees. Aquí sí le pone aquí. People's, tiene que llevar el apóstrofe. ¿Ok? Así. People's safety, la seguridad de las personas. Provides, siempre la S. And register. ¿Ok? Fíjense. Register, otra palabra. El registro y registrar. Veamos. Firmar el registro nacional, ok, ese es the register, ok, veamos, register, verbo, register, all right, and the register, en este caso sería entonces, register, ya sería el registro, ¿verdad? Veamos si, si lo ponemos diferente. Ajá, va entonces. Register es el verbo y register sería el registro, ¿ok? Nice. Finally, sells products, all right? Siempre las esas. And services to the general public. A guard takes care of places and maintains the order. Singer sings and does or offers, puede decir ahí también, does concerts, offers concerts, waiter and waitress, they prepare the tables, take the orders, serve the food. Aquí no es necesario que lleve la S, ¿verdad? No, porque estoy hablando de los dos, ¿ok? Si solo hablo de uno, pues sí. And what else? Y ahí terminamos, super good. I love this, the homework was super nice. All right, now let's continue. All right. Questions, guys, or no, no questions? Do you have any questions? I have no questions. You don't, oh, ahí dice, I don't have, I haven't, ya lo ocupo para un present perfect, Carlos. O I have not questions, ahí sí puede decirlo así. O I don't have questions. I haven't, es como yo no he, I haven't slept, como me dijo ahora, hoy he trabajado todo el día. I have worked all day, ahí yo he trabajado. Así que, vamos entonces. Vimos el estrés ya, ¿verdad? Con ustedes. No, este no es el de ustedes. ¿A dónde estábamos, chicos? Aquí, ¿verdad? Ok, simple present. Entonces, otra regla. ¿Cambiamos el verbo si es pregunta o si es negación? No. No, yeah, we don't change the verb, right? Because the auxiliary, do or does, makes the role. So we only change the verb in the third person, right? Yes? And remember, guys, the third person, all right? No es they, ellos, ¿verdad? It's not they, okay? It's he, she, or it, cualquiera de esos tres. Bueno, vamos a tener una clase que espero yo, probablemente lo van a hablar con el jefe, ¿verdad? Que tal vez el otro viernes
¿verdad? Tengamos la clase que no terminamos ayer, ¿ok? Esperemos que ustedes puedan un viernes, ¿verdad? La otra semana nos va a tocar en la tarde, ¿verdad? Así que se les va a notificar, ¿verdad? Formalmente, y vamos a ver qué días que se puede. Si es posible en conjunto, que ustedes lo discutan, ¿verdad? ¿Qué día es el mejor que se puede como reponer la clase, ¿ok? So, WH question. Tenemos las WH questions. Where, when, how, who, why. Tenemos el how, por ejemplo, how often, qué tan seguido, how many, cuántos, how much, cuánto, ¿cuál otro? Oh, how old, cuántos años, ¿verdad? How fast, which. Qué tan rápido. Which. How? Oh, who is o whose, también tenemos de quién. No sé si ya se recuerdan whose. Ese no. Vaya. Veamos el video entonces. How this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to you got it, right? Simple present question. Está hablando del jefe. Dice que no le gusta su jefe. ¿Y quién es el jefe? ¿Con qué, del hermano con quien está hablando, ¿verdad? Imagínense cómo metemos las patas, dice uno. Vea, así que no hay que hablar así mal de los jefes porque uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Ok? So, he works in a hotel, right? What is his job or what does he do? ¿Escucharon la pronunciación que dijo así? He's a front desk agent. Desk agent. Arrastró la K con la A, ¿verdad? Desk agent. Si se fijan, así es que se habla igual en español, ¿verdad? Así, haciendo como links o puentes entre las palabras. He doesn't like the manager, all right? Okay, so what does he do? ¿Qué es lo que hace? Yeah, Carlos, he works in a hotel, right? And he's a desk agent, or probably it's the receptionist, right? A desk agent or receptionist, okay? He's the manager. Very good. Vamos entonces a continuar. What hotel does he work for? The Plaza. Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do, she, and it
Remember that we, when we are doing question, we use the auxiliary and the verb doesn't change. Remember that. All right. So there, you can watch the video later. All right, and then it's not necessary to finish the video at this time. So we're going to show. So we were talking about the structure, right? The structure for simple present, and we always add the WH word: when, why, how, who, whose. Aquí está el otro, miren. El que no se los había mostrado quizás es este. Whose jacket do you ¿De quién es la chaqueta que ocupas? Whose jacket do you wear? O sea, es otra palabra que no la habíamos visto antes, ¿verdad? So we have the WH words, who, what, etc., and then the auxiliary, either do or does, all right? So, and then their subject, and finally the verb plus the complement, all right? So, help me with questions. Ayúdenme a hacer preguntas entonces, guys. Por eso, insisto, tienen que aprender verbo, ¿verdad? Yeah. You have to learn verbs, okay? Who works tomorrow? Okay. Who works tomorrow? Si se fijan, esa no sería la misma estructura, ¿verdad? Who works tomorrow? Siempre que va con un who, la estructura de la pregunta es bien diferente. Ok, ahí simplemente uso como la afirmación del verbo. Example, who works tomorrow? ¿Quién trabaja mañana? O quién no trabaja, ahí se ocupa el doesn't. Who doesn't work tomorrow? Ok, o who works, ahí sí. Pero en general ocupamos cualquier otro y siempre va a ser la misma estructura. Ok, example. Tell me examples. Ajá, ayúdenme pues a hacer preguntas. Si no, les voy a dejar tarea. How often do you meet your parents? How often do you meet? Los te reúnes, ¿ya? ¿Ya? How often do you meet with your parents? Ajá, ahí está, muy bien. How often do you meet with your parents? Te reúnes con tus padres. Okay, another example, tell me more. What do you eat at lunch? Very good. What do you eat for lunch? All right. ¿Qué es lo que almuerzas? ¿O qué comes en el almuerzo? ¿Ok? What do you eat for lunch? En lugar de decir eat, puedo decir también have. ¿Ok? Es bien común que esta persona, los gringos así hablan. Ok, I will have, dicen. ¿Ok? I will have, voy a, cuando quieren pedir algo. I will have this for, I will have chicken. I will have a salad. ¿Ok? En lugar de decir eat, también dicen have. Okay. What do you eat or what do you have for lunch? Okay. Another example. Where does he study English? Exactly. Where does he study English? Otra vez, Kenya. Where does he study? Ponemos esta E con la S. He study. Okay. One more time, please. Where does he study? Very good. Where does he study English? Okay.
Okay. With Insafor. Nice. Another question. When do you play soccer? Yeah, very good. When do you play soccer? Remember, guys, hagan entonación cuando cuando hacen las preguntas, ¿verdad? Es como una cantadita al final, ¿okay? When does or do? ¿Cuál me dijo? Perdón. When do you? Muy bien. O when does he play, ¿verdad? Ok. Do you or does he? Lo único que vamos a cambiar es el auxiliar. Nice, another. What kind of food do you eat? Exactly, what kind? Mire, otra forma de preguntar. Kind or type? Tipo o clase, ¿ok? Puede preguntar las dos. What kind of food do you like? Excellent, Gabriel. Ivana, you're thinking, so tell me your example. Tengo una teacher, ya la puse en el chat, pero la voy a decir. Oh, tell me. Where does he play the musician? ¿Qué quiere preguntarme ahí? ¿Dónde tocará? Trabaja el músico. ¿Dónde tocará el músico? ¿Dónde tocan los músicos, verdad? Tocará sería ya futuro, pero ahorita vemos en presente. Okay. Where does he play the musician? What does in work after finishing? Vaya, vamos a poner este ejemplo aquí, ¿ok? Porque hay una cosa que tenemos que cambiarles, ¿okay? ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, esta que me acaban de enviar también, ¿ok? Where does, aquí quería preguntar como, ¿qué hace él después de trabajar, después de terminar el trabajo? Creo que así sería la pregunta. Sí. Ok, Carlos. Nice. Entonces, mire. Aquí, where does, el sujeto le hace falta. What does he or she, ajá, y el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal, Carlos Montes? Work. What does he work? What does he work? ¿Pero qué me quiere preguntar ahí? Pero allí, in the work after finishing, sería como complemento, estaría funcionando. Entonces, it is possible to do, to ask. What does he work? What does he do? Ah, el do sería, ¿verdad? Ahí sería mejor el do. ¿Qué es lo que hace él después de trabajar? What does he do after finishing working? ¿Qué hace él después de terminar el trabajo? Póngale mute, porfa, Carlos, ¿ok? El ING de working no estaría funcionando con... Entonces. Fíjese que después de preposiciones siempre se ponen verbos con ing. Ok. Entonces, después de terminar el trabajo. Ok. O after finishing his job, puede decir también. His job. Ok. Que después de terminar su trabajo. Ok. O de la otra forma. Who's this book? Ahí, mira, le vamos a hacer... sigamos con esta. ¿Qué le cambiaríamos aquí? Where does the play the musician? ¿Qué queríamos preguntar aquí? ¿Dónde toca el músico? Ajá. Where does...
no puedo, no necesito ocupar dos sujetos, ¿ok? O digo el músico o digo he, ¿ok? So, sería, where does he play? Hasta ahí. O le quito el de musician y pongo en lugar de he, pongo musician. Así. Acuérdese la estructura, ¿ok? Sujeto, perdón, where, la WH word, auxiliary, subject y después verb. ¿Se acuerdan? Sí. Que por cierto, nadie ha puesto un ejemplo con nombre, ¿verdad? Hasta ahorita que mandó una allí Paula Guadalupe. Uh-huh. Ahorita, vamos a ver. Vamos a hablar. Aquí está. No nos perdamos con los WH words. ¿Ok? El verbo de que usted me mandó, Marisela. Ok, veamos. Perdón. Where does the musician play? Aquí no me ocupo un verbo para poner como el ejemplo, ¿verdad? De seguir la estructura. Aquí sería, whose book is this? ¿Ok? Whose books is this? Quito este. Siempre hay excepciones, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Who's this book? Who's this book? Qué raro. Whose book is this? ¿De quién es este libro? Así se pondría, ¿ok? Yep. Whose book is this? ¿De quién es este libro? Ok, ahora tenemos, podría poner who unido, me dijo, permítame, quiero ver, who does your sister work with? Muy bien, exactly, super good example. ¿Lo podemos hacer así como me lo acaba de enviar? Who does your sister work with? O la otra forma es así, miren. With whom? ¿Con quién? Ahí le pongo la M. Si quiero hacer otra forma de pregunta. ¿Ok? ¿Con quién? With whom does she work? ¿Con quién trabaja ella? ¿Yeah? With whom does she work? O who does she work with? ¿Ok? Así de las dos formas se puede. ¿Ok? When do you use the car? Muy bien, Nilsson. Genaro, what do you like most? What do you like most about your job? Where does Kenya buy her hike heels? Muy bien. Where do you drink coffee? Excellent. Vaya. No sé quién me faltó que no me dio. ¿Cuál fue el ejemplo suyo, Ivania? Dígamelo. Dígame, tell me. What do they eat parents or servants? What do they or your parents? Cualquiera de los dos. They eat parents. Pregunta entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Familia. Vaya, hágame la pregunta, por favor, para ver cómo la formamos una vez más. Omítale with parents, solo que quede they. What do they? Ok. They, estamos hablando de your parents, para que ocupemos otros sujetos que no sean los mismos, ¿verdad? What do your parents, o ellos, ¿verdad? No necesito decir parents o they, cualquier, o uno o el otro. What do your parents, ¿cuál es el verbo? Okay, ¿qué hacen tus padres? Si quiere preguntar, for a living, así se pregunta, ¿qué hacen ellos como de su vida, verdad? ¿Sí? O, ¿cuál es su trabajo? Okay, what do you do for a living? Okay, I teach English, yo enseño. Okay, what do you do for a living? Así se pregunta. Okay, what do your parents do for a living? ¿Qué hacen tus padres? ¿O a qué se dedican tus padres, verdad? And any other question, guys? ¿Alguna pregunta con lo que acabamos de ver? Sí,
Oye, la que dijo Ivania es lo similar a lo que, la que yo digo, a que o pone parents o pone este they, igual yo que sería un musician o he. Exactamente. Pero no necesito poner where do they parents, no, ¿verdad? Solo uno. They or your parents. Eso sí va, por ejemplo, acá. Los padres de mis amiguitos, por ejemplo, o de mis alumnos. Where do their, o sea, parents, los padres de ellos, ¿ok? Aquí pongo sus padres, vean, los padres de ellos. Where do their parents do for a living? ¿Y qué hacen los padres de ellos, verdad? De mis dos estudiantes, de mis dos alumnos, ¿ok? ¿Se acuerdan de los posesivos, verdad? Ok, any other question? No? ¿Quién me faltó de ejemplos? Paula, me dio su ejemplo. Sí. Tell me, repeat it, please. Where does Kenya buy her high heels? Okay, very good, yeah. Marisela, tell me your example. Sí. What book is this? Whose book is this? Pero ahí no me ocupó la estructura que estamos viendo de WH Words. Víctor, ¿cuál es su ejemplo? De algo estoy segura. No lo puso, pero era when do you use the car? Okay, when do you use the car? Thank you, Nilsson. Víctor, what is your example? No tengo nada, la verdad, teacher. Vaya. Ah, pues le vamos a dejar tarea, Víctor. Chicos, por eso les insisto, apréndanse los verbos. Miren, ese video que les mandé de 10 minutos, pero aprendo 50 en 10 minutos, ¿verdad? Muy bueno, muy buen video. Yo no les voy a mandar, vean los videos que yo me tengo que ver a veces para entender algún tema, ¿verdad? Porque yo siempre tengo como dudas de algunas cosas, ¿verdad? Galán, que aquí en español tenemos las reglas gramaticales, pero en inglés uno tiene que rebuscarse porque yo no me las puedo. Ok, vamos, Víctor. ¿Qué piensas de mí? Dígame. Yo se la doy y usted la transforma al inglés. Va. Dale. ¿Qué piensas de mí? ¿Qué pensás vos de mí? Vamos. Tradúzcala, pues. Sería, what do you think of about me? Muy bien. What do you think about me? Or of me, think about me, pienso de vos. O sería how pienso me. Acerca, about me, okay? How do you, what do you think about me? ¿Qué piensas de mí? Okay, muy buen ejemplo, exactly. Marisela, another example, no me ocupó estructura de la que acabamos de ver. Estas son las estructuras, okay? ¿Qué tan frecuente neva en África? Nunca, ¿verdad? ¿Qué le vamos a poner ahí? How often, ¿ok? ¿Con qué frecuencia? How often does it snow? Miren, solo le pongo la WH question, auxiliar, sujeto, verbo, ¿ok? ¡Vamos, Marisela! Teacher. Yes. Otra sería, how often do you leave the country? Oh, ¿te vas? ¿O te vas del país? ¿Con qué frecuencia sales del país?
How often do you travel? How often do you go out of the country? Mm-hmm. Leave es más como dejar y ya no regresar. Así como los que se fueron y nunca más regresaron, ¿verdad? Eso es ya abandonar. How often do you leave the country? Sería mejor, do you go out the country or get out the country? Do you leave? Sí, también se podría, pero creo que es más así, go out, get out. Leave the country, también se puede. Sí, suena bien. ¿Qué tan frecuente sales del país, verdad? Ok, nice. Let me see, Omar, what was your example? Where do you drink coffee? Hey, good job. I drink coffee in my house. Okay, nice guys. Aquí está entonces la estructura, ¿verdad? Y ya vimos there is y there are también, ¿verdad? Yep. ¿O no? ¿No lo vimos? Yeah. Yes. Yes, we studied that part already, okay? Entonces voy aquí. No, Genaro. Ok, veamos la estructura. How often it rains in Egypt? ¿Qué le falta? ¿O qué le cambiarían? Vamos, mándenmela en el chat entonces, si les da pena, mándenmela en el chat. ¿Cuál sería la forma correcta? Sí, ahí le falta. ¿Le falta qué? El auxiliar. El auxiliar. Y el verbo no lo cambio, ¿verdad? No le pongo la S, solo lo pongo, ¿ok? Ahí dice, it never rains, ¿ok? Ahí si fuera, si es pregunta, pues le hace falta el do. Pero de, o el does en este caso, ¿verdad? How often does it rain in Egypt? Y ahora lo respondo, pónganle el signo de pregunta, chicos. Ok, how often, oh, entonces para que yo responda, dice, it rains in Egypt, ahí sí, ok, or it never rains en Egipto, it never rains in Egypt, ok. Igual, miren, hay que poner los nombres propios con mayúsculas, chicos, ¿ok? Cosas básicas. Estamos aprendiendo, miren, hasta en español les estoy enseñando. Come on. Vamos, entonces. Y question mark, ¿verdad? Si es pregunta, ¿ok? ¿Alguna duda? Aquí no, porque ya estamos en haciendo afirmaciones, ¿verdad? Y ahí sí. Nunca llueve. It never rains, ¿ok? Oh, no llueve. En lugar de decir nunca llueve, ¿cómo diríamos no llueve en Egipto? It not rains in Egypt. Vaya, les voy a enseñar otra vez el simple present y la estructura en negativo. Aplauso para Genaro. It does not rain in Egypt. Aquí lo tengo, ¿verdad? In Egypt. Ok, in Egypt. It never or it does not snow, doesn't rain, ¿verdad? Ahí está. In Africa, in Egypt, it doesn't rain. Si llueve, it rains. ¿Se acuerdan? Solo en afirmación es que cambio el verbo. Okay, any question, guys? Vaya, por ejemplo, miren este video. Miren cuántos minutos es este video.
¿Sí? Tengo un alumno que me hace tantas preguntas que me hace ver bastantes videos, ¿verdad? Para aprender y para explicar mejor o entender mejor un tema. Miren cuántos dicen que son los sonidos de la E. 14 ways, así se llama el video, ¿ok? 14 ways to pronounce the letter E. Sí, aquí está. ¿Cómo se pronuncia la E? Son 14 formas, vea. ¿Creen que lo ven ustedes? Sí. 25 minutos dura. Mejor no se los mando, se les... Con que no ven los más cortitos, ¿verdad? Bueno, terminamos casi con la asistencia. Creí que esta vez había encontrado. Vale. Lunes 5, martes 6, miércoles 7. No tuvimos clases, entonces vamos con jueves 8. Blanca, ¿is here? Brian, ¿is here? Carlos Enrique Montes, ¿are you here? I am here. Nice. Okay. Carlos Hernández Batres, are you here? I'm here, sir. Okay. And Carlos Carranza nunca apareció acá. He never appears. Nunca apareció, okay. O nunca aparece. Vamos con Carlos Steven. No, right? He's not here. Gabriel Stanley. I am here, teacher. All right. Pocas veces viene, pero aquí ahora sí. Nice. And then we have Israel de Jesús is not here. Jacqueline Ivania, are you here? I am here, teacher. Nice. Okay, vamos con Genaro, are you here? I am here, teacher. I am. Acordémonos de cerrar más los labios para pronunciar las M's, ok. I am here. Genial. Guillén, are you here? Yes, I am here. Very good. Lynette, are you here? I am here, teacher. Nice. And Mari Cruz, are you there? I am here. Ok. Con quién vamos ahorita. Marisela, are you here? I am here. Me debe su pregunta, Marisela. Todavía le vamos a dejar tarea, le voy a dejar tarea. Vamos, Maritza, Leticia is not here. We have Nilson Bell. I'm here. Maritza. Maricela, espéreme, es que a Maricela no le puse. Uno. Hoy sí vamos con Nilsson, ¿ok? And now, Omar. I am here, teacher. Nice. Paola o Paula, sorry. I am here, teacher. Excellent. René Alonso, yes? Yes, I am here. Excellent. And Socrates, are you there? No. Socrates. Hoy no está Sócrates. And Victor, are you there? I'm here, teacher. Great, guys. Okay. ¿A dónde nos quedamos entonces? Simple present. Nos quedan solo dos minutitos. Vamos a hacer el knowledge check en estos dos minutitos, ¿ok? ¿Cuál sería aquí, guys? How, like. Ah, muy bien. How, que tanto le gusta, ¿verdad? The second.
Where work? Oh, number three. How like? How does she like it? Number three eight. How and like, okay. The other, I don't remember. Where work? Conversation four. What do? Y la última. How like? How like? Perfecto, nos vemos mañana. Ah, no, mañana no. Ok, lunes. Primero Dios, ok. Bye bye, guys. Take care. Bye. Bye. Buenas noches. Good evening, guys. Bye.